Bueno, voy a ir contigo, Porfirio Muñoz Ledo. Ya hoy termina la encuesta, Porfirio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La encuesta para dirigir, para elegir al nuevo presidente de Morena. Joaquín, gracias primero por tu buen deseo. Que brindes un minuto. Yo soy un defensor cerril de la autoridad, pero ¿puede el gobierno de la ciudad evitar que todo se aglomere? Lo dijo Angela Merkel cuando conminó a su pueblo y Europa para disciplina. Dijo, solamente los países desarrollados, la gente sin disciplina. México y el mexicano son un país del apapacho, del lenguaje. A mí me pasó. Fui a registrar mi candidatura al INE, me cuidé a la hora, me abrieron el paso por otro lado, me cuidé del COVID, el presidente. Y llegó una compañera mía a registrarse, como con 100 diputados. No pude, aquí está mi enfermero y aquí está mi ayudante. No pude evitarlo, ahí me tuve que ir al hospital. Eso no es la culpa de una autoridad. Si el problema de México hoy es que no tiene disciplina, a no ser que los agarres a policías. Y lo segundo, nada más. Andrés dijo al comenzar antes su mandato, yo me voy a ocupar de la política interior, porque esa determina la política exterior. Los internacionalistas nos encrespamos. Pero en una cosa tenía razón, lo estamos viendo ahora con todos los problemas internacionales. Si él es sólido adentro, pues puede defenderse afuera. El problemático es complementar. Ahora, la de Beatriz. Se vale en la historia de la humanidad que las mujeres representen a sus maridos. La corona británica iba la prima, la hermana de la reina Isabel, ve la película, y era la que más éxito tenía. Hacía reír a Nixon, les consiguió un empréstito, una gente muy preparada. No se diga en las democracias. Jacqueline Bouvier, por ejemplo, hacía más política exterior que Kennedy, por Dios. Entonces hay que escoger a la gente que puede hacerlo. Aquí Maxime hicimos el otro caso que su secretario de Relaciones Exteriores solo se ocupa en los Estados Unidos. Estamos dando y dando y dando, que dónde quedó América Latina, que dónde quedó Europa. Yo fui embajador de México en Europa, casi rompieron relaciones. Yo lo veo con el mayor beneplácito. Si la reciben los jefes de Estado, es porque lo entienden. A mí no me recibe un jefe de Estado, pero entienden el signo, no son tontos, entienden que es un señal del más alto nivel, ya saben con él le gusta viajar. Es un éxito por el cual he luchado tanto, que se ocupen, que no quiere viajar porque tiene problemas aquí. Bueno, ahora ya encontró la solución, y cuando encontró la solución lo critican, pues ¿a dónde vamos? Yo felicito, mujer extraordinaria, muy culta, que habla 3 idiomas, su lengua materna es alemán, habla muy bien inglés y le entiende bien el francés, lo sé por negocio. Bueno, qué mejor. Jacqueline Bouvier ha hablado dos nada más, ¿eh? Inglés y francés. Entonces, lo que es bueno en Kennedy no es bueno en López Obrador. Perdóname, quise decir esto. A tu pregunta. Venga, venga. No. Bueno, lo de Claudia, bueno. Claudia es científica, como Angela Merkel, sabe más que otros que tienen el cargo. Se han quejado de López-Gatell. Bueno, ella es autónoma porque tiene otros cálculos científicos. Lo que está haciendo Claudia, me parece bueno, es que la gente sea algo medio y se atropelle, como si abra Liverpool. Liverpool es culpa de que 500 gente se le atropelle. Tienen que llamar a la policía. A tus órdenes, ¿tienes alguna pregunta, hermano? Sí, pues ya hoy se termina la encuesta, Porfirio. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes arriba? ¿Te ves presidente de Morena? Bueno, ser presuntuoso no le cae bien a la gente, pero de lejos. Voy ahorita, gané 2-1 la primera. Los encuestadores dicen que ya voy casi 3-1. ¿Cómo lo revierten faltando? En materia de fútbol sería un minuto para que tenga el partido si voy 4-2. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, yo estoy haciendo juego de medio campo,
pasando. ¿Cómo es el equipo de México en la segunda parte ayer? Que me encantó, dije, pues lo que yo quiero hacer. Si me compro el árbitro, pues tampoco van a ganar porque el estadio se les cae encima. Yo hablo con muchas gentes del país, he trabajado más que nadie sin un centavo, porque mis adversarios se equivocaron. Creían que estábamos en época del PRI. Yo digo que no, el PRI nunca hizo eso, tú lo sabes. ¿Te acuerdas de la campaña López Portillo? Ramírez Vázquez sí inventó unas grecas y fueron en la ciudad una cosa tan estética. Esto es monstruoso. No hay ningún país en el mundo en donde se permita esto. Nada más te voy a decir una cosa. ¿Qué porcentaje de espectaculares están alquilados permanentemente? 90%, 95%. ¿Cuántos espectaculares ves que dice se alquila teléfono tal? Entonces, para tomar todos los espectaculares de México, no solo tuvieron que pagarlos, sino cubrir la indemnización que tienen que dar los dueños. Eso duplica. Yo soy experto en propaganda política, no comercial, es lógico. Ya van para 1.500 millones de pesos, ahorita. ¿Por qué? Porque están acusando a los diputados, la mayor parte, no sé yo nada, yo estimo en lo personal a Mario, pero dice que se llevó entre 400 y 500 millones de pesos de la Cámara. Ya mandaron el recurso ante el Tribunal Superior de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Nosotros no podemos permitir que a lo descarado el poder se compre con dinero. Que te diga la mafia siciliana o el crimen organizado, ¿cuántos municipios o cuántos gobiernos ha dominado? A muchos, pero no a todos. Están dando un golpe brutal a la democracia. De ahí ya les ofrecieron, aquí tengo la lista, a 15 estados de la República, a los gobernadores, pero ellos quieren sacar. Si toman el partido, pues ya no tienen límite. Punto. Luego los diputados, es una cadena de mando de arriba abajo. Eso no puede ocurrir en el país. Nosotros tenemos que hacer competencia libre entre gente decente. Yo no he tomado un centavo ajeno en toda mi vida. Ni nadie me ha ofrecido un acto venal. No me lo ofrecen, nunca nadie, porque saben cómo soy. Yo en mis principios del partido digo, primero un partido incorruptible. Y no es de mentiras lo que estamos haciendo. Claro que lo garantizo, claro, con creces. Tú me conoces hace mucho tiempo. Te estoy proponiendo un partido servil, estoy proponiendo un partido crítico. No estoy proponiendo un partido del gobierno, sino un partido del gobierno. Ya, digamos, en Gran Bretaña ganan los conservadores, no son empleados. Ahí ves las reuniones con Churchill, se dividen en dos, uno quiere la guerra, otro no, se concilian, pero decide el conflicto, pues son todos uno para defender al gobierno. El partido el PSOE, ahorita están todos apoyando a Pedro Sánchez y sus aliados, los de Podemos. ¿Cuándo has visto un partido que no defienda a su gobierno? Yo lo he defendido con sí, crítica. Lo he visto en México dos veces, al PAN y ahora a Morena, Porfirio. No, mira, hubo un momento, yo conozco muy bien al PAN, lo he estudiado, soy profesor de partidos políticos. El PAN nació de Manuel Gómez Borín, que es un personaje muy inteligente y muy curioso. Él es experto en municipalismo. Publicó un libro sobre municipalismo en Norteamérica. Era católico y finalmente era un gran tecnócrata. Él inventó el Banco de México en época de Calles. Entonces era tecnócrata, pero no con desprecio de la izquierda, pero los pudo ser del gobierno también. Tenía muy conocido entre los católicos y muy municipalista. Un alumno publicó un libro así, que fue mi alumno, le corregí, y dice, ha sido alternativamente. Ahora, el PAN yunque, pues está desapareciendo. El PAN sinarquizado está desapareciendo. Yo traté, me acusan que tuve una alianza con ellos, sí, para la democracia. Conmigo se convirtió, primero Fox y todo, que íbamos a hacer democracia. Y no le paré hasta que no rompimos, hasta que no logramos la alternancia del poder.
por la izquierda nos los permitieron. Junté a los cuatro partidos de oposición, ganamos por 2 votos, el PRI me había bloqueado y yo entramos y yo tomé protesta. Así. Y ya no querían que yo lo retratara, se fueron con vientos a donde sabes. Zedillo dijo que no me iban a reconocer, me vale. El Senado me negó a reconocer. Entonces yo dije un día antes de que fuera la apertura de sesión: aquí sesiona la Cámara, que es la escuela primaria. Si la secundaria no viene, de todas maneras abrimos. Y si el maestro no quiere venir, el maestro de Zedillo, me vale. Yo le voy a hablar constitucionalmente a él, que no se diga, y lo hice. No me contestó. Y está todo, todo documentado. Si no viene, pues yo lo puedo hacer un juicio constitucional. Claro, usted está dispuesto. Ahora, nada más dime, Porfirio, esta sí. Noche termina el conteo, vamos, termina la encuesta, las encuestas. Mañana hacen el conteo y pasado mañana dar el nombre del ganador para que tome posesión el miércoles 12. Así es. Sí. Estoy preparando el discurso hoy en la tarde. Preparar desde ahorita el discurso. Claro, tengo que prepararme. No, es decir, no, ¿cómo quiero decirlo? No quiero parecer pedante. Técnicamente, todos los que están metidos en esto ya no ganaron porque hoy se acaba la posibilidad de comprar. Y si sigo yendo 3-1, cuando ya no pueden meter dinero y se acaba, ¿qué van a hacer? Ponte que siga 2-1. Los cálculos se más. Te voy a decir técnicamente por qué. Fue una encuesta de reconocimiento de 37 gentes. A mí me conocía todo mundo. A Mario cierta gente porque hace mucha publicidad. Por eso le gané 2-1. Bien, se ve en suerte que es 3-6 finalistas. Si más del doble por ciento, el doble de los ciudadanos me reconoce a mí, pero muy claramente, y a Mario le dieron la mitad de reconocimiento, ¿cómo va a votar por alguien que no conoce? Es de lógica elemental. Pues tendría que ser un fraude monumental. Vos soy yo. Ahora, Porfirio. Siento ganador. Ayer tuve un primer acuerdo con el comité del partido, porque todos lo saben. Es que Mario siga, porque ya tenemos que hacer, muchos problemas hay, tenemos encima las elecciones. Yo estoy acordando convencionalmente, pues porque todo el mundo sabe en el partido que este arroz ya se coció. No estoy usurpando funciones, pero tengo muchos problemas que resolver. Porfirio, nada más una cosa, dime, quiero que contestes, tú sabes el afecto que te tengo hace muchos años. El argumento que han usado dice, no, es que Porfirio tiene 87 años. Yo tengo 73 y aquí estoy todos los días. Pero me dice, no, es que Porfirio tiene 87 años. Mira, yo respondí así. Primero, dije yo, soy Nelson Mandela mexicano. Pero un amigo mío de mucho tiempo, un político ingeniosísimo, publicó en Twitter que dijo, Porfirio es el único candidato joven. Ustedes son los viejos. Lo demuestro aquí, con mi audacia, con pensamiento y de salud. Ya me accedo a la segunda prueba, no tengo nada. Si no me descuido, que ahí están los abrazos no queridos. Hoy, mañana viene el geriatra también. Si no pasa nada, pues voy a estar 5-7 años activo. Mi amiga y compañera, Virginia Martínez, no digo que tiene 10 años más que no, porque ella no quiere, pero es mayorcita. Yo ya está tan campante y va al Senado. Mi familia es extremadamente longeva. Ahora, si no tengo un accidente, que luego puede ser el COVID, o me caigo en una barranca, va a ser muy difícil, pues ahí va a estar un ratito. Y si fuera, fíjate, también lo he pensado, que por un accidente o por una agüita me muero en lo mejor. Es el último servicio que rindo a la democracia mexicana, con mucho honor. Y si me meten al agujero cuando termine el próximo servicio,
voy a ser más reconocido por la posteridad. Eso no me asusta a mí. Yo gano. Bien. Punto. Eso. Gracias, Porfirio. Te mando un abrazo y pues ya hablaremos entonces el lunes, ¿te parece? Que ya con resultados. El lunes, ya que quieras, la prioridad la tienes tú. Gracias, querido Porfirio. Te mando un abrazo.